Buenas tardes a nuestro compañero Denis Castillo en los controles principales, quien ya se retira a tomarse un merecido descanso. Saludamos a nuestro compañero Brian Peraza, a cargo de los controles cuando se retira don Denis. Igualmente a don José Bustos en estudio de grabación, a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Webb, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por escucharnos siempre Horizontes de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde aquí en 96.3 Radio Centro, la radio completa. Para nosotros siempre es un gusto contar con su compañía, siempre contamos con la compañía de todas y todos ustedes. Les informo que ya está a partir de este momento, ya tenemos la señal en vivo también a través de internet para que ustedes nos puedan escuchar. Además de la señal grande de la radio completa como es Radio Centro, nos puede escuchar usted entonces en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica. Ahí tenemos la señal ya en este momento, ya la hemos compartido. Entonces, de costa a costa y de frontera a frontera, a través de 96.3 y en internet, en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica. Hoy vamos a hablar con un buen amigo de ustedes y de nosotros, el licenciado Maynor Anchía, quien es presidente de ANEP, seccional Fuerza Pública. A su vez, él es miembro de la Junta Directiva Nacional de ANEP. Lo hemos invitado, como ya es costumbre, para que en los días finales del año, don Maynor nos ayude a entender cómo ha estado la situación en el Ministerio de Seguridad Pública, propiamente en lo que es Fuerza Pública y algunos cuerpos policiales que se coordinan desde las seccionales de ANEP. Hoy hablaremos acerca de el resumen del año 2018, lo positivo, lo negativo y lo pendiente en Fuerza Pública. Sin más, le damos la bienvenida a don Maynor Anchía. Don Maynor Anchía, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atendernos hoy día viernes. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes a su equipo de producción y a la audiencia que sigue el programa Horizonte. Les saludo a todos respetuosamente y cordialmente desde Palmar Norte. Estamos por acá en la Soda Acuario y para servirle, don Edgar. Gracias, un saludo para la gente linda de Palmar Norte, una zona que nos gusta muchísimo, la zona sur nos gusta a nosotros bastante. Vamos a ver si un día nos damos una escapadita junto con don Maynor Anchía para ir a saludar a muy buenos amigos. Por acá los esperamos para que vayamos a las playas del Cantón de Osa y a visitar las esferas y la belleza que tiene el Cantón de Osa, Omega, a usted y a todo el equipo de producción de Horizontes, inclusive a los amigos que escuchan por acá, les esperamos, aquí serán bien recibidos. Gracias, don Maynor Anchía. Don Maynor, empecemos con una... Yo le pedí, por favor, que nos acompañara para que usted se expresara acerca de lo positivo, lo negativo y lo pendiente en Fuerza Pública. Yo quiero compartir con los amigos y amigas de Horizontes y con los miles de seguidores que tenemos y la familia de Fuerza Pública, muy buenas noticias que nos dio el señor ministro don Michael Soto Rojas y el señor director de la Fuerza Pública, el comisario Daniel Calderón, igualmente el señor subdirector a quien saludamos, el comisionado Enrique Arguedas. Hoy se inaugura una modernísima instalación de Fuerza Pública en Granadilla Norte. Ya estuvimos por ahí, hoy a las 6 de la tarde estará la rondalla de la Fuerza Pública, estará el señor ministro y altas autoridades del Ministerio de Seguridad. Eso es parte de lo positivo, pero don Maynor, cuéntenos usted, que recorre todo el país, en este resumen del 2018, empecemos por lo positivo. ¿Qué es lo positivo que usted ha visto en la gestión de don Michael Soto Rojas como ministro? Bueno, hay que, de manera muy breve, reseñar o recordar que esta administración ingresó en el momento en que se estaba habilitando la Policía Metropolitana, ¿verdad? Un tema que hemos planteado en otras oportunidades como una situación que no,
perseguía ningún objetivo estratégico, operativo, policial, sino más bien un acto político de quienes estaban en ese momento al frente de la cartera de seguridad pública. Y eso pues hizo que de entrada nomás nos viéramos la necesidad de buscar solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque se anunció una unidad policial que no estaba lista, una infraestructura colapsada, sin armería, sin dormitorios, sin área de cocina, sin comedor, ¿verdad? Y hay que decir que prácticamente se termina el año y apenas están logrando resolver, pero sí ha habido una disposición por parte de la Dirección General y de las demás personas involucradas en resolver, ¿verdad? Entonces, ese fue como el recibimiento que se dio en ese momento. Correcto. Lo positivo, bueno, es parte de lo positivo, ¿verdad? Que han buscado la forma de solucionar. En aquel momento, de inmediato, el comisario Daniel Calderón hizo la devolución de algunos funcionarios, la distribución o redistribución del personal, ¿verdad? Para evitar el hacinamiento en función de que las condiciones no eran las óptimas. Dentro de lo positivo, hay que resaltar de manera franca, objetiva, de manera transparente, la apertura de don Michael Soto como ministro de la cartera de seguridad para dialogar, para abrir las puertas de su despacho, para atendernos, para intercambiar criterios, y de una manera muy muy franca. A nosotros nos parece que las veces que hemos estado en el despacho del señor ministro, la disposición de don Michael nos parece que es auténtica en escuchar, en tomar nota, en entender que somos parte del proceso, parte de la democracia, y que juntos podemos construir en favor del bien común. Eso es sumamente positivo, porque no solamente don Michael nos atiende por WhatsApp o por teléfono las consultas o las gestiones que necesitamos plantearle, sino que nos recibe en su despacho regularmente, prácticamente una vez por mes. Nos estamos reuniendo para ir avanzando, para ir buscando soluciones, y por eso de repente alguna gente ha reclamado que no se ve alguna incidencia en función de las malas condiciones que todavía persisten, porque las condiciones no han cambiado del todo, pero es que la apertura al diálogo sí ha hecho posible que la incidencia no se ve de la misma manera en que se venía manejando. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Usted escucha en vivo, en directo, desde la zona sur, al licenciado Maynor Anchía, presidente de ANEP, seccional Fuerza Pública. Con él estamos conversando en la tarde de hoy sobre un resumen del año 2018, lo positivo, lo negativo y lo pendiente en Fuerza Pública. Han escuchado ustedes en la primera parte cómo don Maynor hace un reconocimiento a la apertura, a la nobleza, al profesionalismo con que se han llevado las relaciones con el señor ministro don Michael Soto Rojas. Me parece excelente que se hicieran a un lado aquellos pulsos, a ver quién ganaba, las vanidades, etcétera, etcétera. Todo eso que no vale la pena perder ni un minuto más recordando esa página negra de la historia en Fuerza Pública. Don Maynor, efectivamente, de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en 7 meses que tiene esta administración, pues es muy difícil que se llegue a resolver problemas que tenían un rezago de muchísimos años, y máxime en las últimas, en los últimos 6, 7, 8 años, donde las cosas no se hicieron de la mejor forma. Dentro de las cosas positivas, ¿qué más podemos reconocer a la gestión de esta administración de don Michael Soto, Daniel Calderón como director de la Fuerza Pública y don Enrique Arguedas como subdirector? Bueno, yo resalto el hecho de que el señor ministro, el señor director general, incluso los viceministros, la viceministra, doña Fiorella, que debo decir mis respetos para doña Fiorella, y en algún momento yo había externado mis respetos para quien ocupaba ese cargo, usted lo recordará, que también era una dama que me parecía muy esforzada, muy doña Bernardita Marín Salazar. Doña Bernardita Marín, en este caso nos parece que doña Fiorella también hace una actitud de preocupación, de buscar soluciones y sobre todo de atendernos. Y debo decirle que
que a mí a veces se me olvida, don Edgar, la hora, porque yo soy una persona que permanezco, digamos que, pendiente de proporciones, ¿verdad? Y entonces, a mí a veces se me va el tiempo. Y yo, en algún momento, le he escrito a una febrera a las 10 de la noche. Y luego me percato de la hora y digo, santísimo Dios, estoy escribiendo a esta hora. Y me ha respondido, me ha respondido. O sea, algo ha cambiado. Algo ha cambiado, lo que inclusive debo decirle que la directora de Recursos Humanos me ha escrito en horas de la noche y más allá de las 5, 6 de la tarde, 7 de la noche, me ha escrito para decirme, don Maynor, la gestión, la consulta, ya está resuelta, ya se contestó, ya se envió. Entonces uno percibe esa disposición al diálogo, a la búsqueda de soluciones, a dar información, a entender que ambos, hablando de administración y sindicato, ¿verdad?, tenemos el mismo objetivo, que es favorecer el bienestar de la gente y favorecer el bien común. Entonces, eso hay que resaltarlo mucho, ¿verdad? Hay una aceptación de esta administración de la labor sindical. No hay una confrontación, no hay un... Estás diciendo que lo que decimos es mentira, como se daba hasta no hace mucho tiempo. Don Michael Soto dice abiertamente, bueno, que el país hace rato dejó de ser pacifista, ¿verdad? Lo dice en una entrevista en el diario Extra, que pude leer. ¿Verdad? Entonces, no está escondiendo la verdad. Algo que nosotros hemos dicho en Horizonte, que en el 2012 inició la ondanada de violencia y que no se hizo nada en aquel momento. Y ahora está correspondiendo a ellos tratar de mitigarlo. Pero lo dice, no lo esconde. También dice abiertamente que hay al menos 69 o 60 y algo delegaciones, no preciso el número, que están para votarse. En algún momento dijeron que Maynor Ranchero era un mentiroso y que Horizonte también era un mentiroso. Correcto. ¿Cierto? ¿Verdad? Eso hay que reconocerlo como positivo porque es el comienzo del cambio. El entender que hay que aceptar que las cosas, que algunas cosas están mal para poder resolverlas. Otra cosa positiva que leí de esa entrevista es que don Michael dice se han hecho algunas delegaciones, pero algunas muy grandes. Vamos a tratar de hacer las más pequeñas para impactar más, por supuesto. Por supuesto, porque, don Edgar, es que tiene que ser acorde a la necesidad, a la idiosincrasia, a la criminalidad, al desarrollo urbanístico. Y cuando uno ha visto, yo el otro día dije, don Edgar, hacen una mega delegación en Liberia y hacen otra igual en Santa Cruz, o más grande. ¿Verdad? La planificación. Pudieron hacerse con la de Santa Cruz, pudieron hacerse dos en el mismo Guanacaste. Pudo hacerse una Nicoya bien bonita. Por el valor que conlleva, ¿verdad? Es decir, don Maynor, que en algún momento, en alguna medida, lo que se sentía era que se concentraban sumas muy grandes de recursos económicos en algunas zonas y entonces no alcanzaba para repartir en las otras zonas. Es correcto, es que vea, uno dice, bueno, sí, ven, en Liberia había una, hicieron una a la par, muy bonita, muy moderna. Entonces usted dice, bueno, está bien, digamos que es la región, ahí está la dirección regional, y debe tener ese tipo de infraestructura para atender concentración, para atender emergencias. Pero hicieron otra más grande en Santa Cruz. Y usted va a Santa Cruz y usted ve la población policial que hay, entonces usted ve que la mitad o más del edificio está ahí subutilizado. Y entonces, claro, que tiene razón el ministro, con esa pudieron hacerse dos o tres en buenas condiciones, impactar más en las comunidades y darle mejores condiciones a más policías. Pero me parece que es una lectura correcta que está haciendo don Michael. Entonces, eso me parece que es lo más positivo, ¿verdad? Además de eso, bueno, hemos avanzado también en algunos temas que estaban pendientes, ya se logró conciliar con el comisario Daniel Calderón y con el abogado que representó al ministro en la sede judicial, la reglamentación de los roles para los cuerpos policiales, no solo para la fuerza pública. O sea, un proceso que, digamos que se había dejado desde que se promulgó la Ley General de Policía, que establece que los roles deben estar vía reglamento. Dichosamente ya se estableció un plazo, ya contamos con un plazo, y entonces sí tenemos mayor certeza de que en el corto tiempo los cuerpos policiales tendrán los roles de trabajo por reglamento y no al antojo de quien esté al frente de diferentes cuerpos policiales. También se logró en sede administrativa resolver
algunas situaciones en audiencias en el Ministerio de Trabajo, y eso es señal de que hay una mayor disposición a dialogar, a buscar consensos, a establecer esa armonía y ese equilibrio entre los intereses de la administración y de los funcionarios. Don Maynor, entre las preguntas que me están ingresando, y aprovecho para enviarle un saludo a nuestro buen amigo don Denis Dondi, que está en sintonía, igualmente para Gilberto, para Randy, para Omario Mazariegos, para Lucía Quesada, que reporta sintonía, también Roberto Oconitillo, que reporta sintonía, Fuerza Pública Desamparados, dice, estamos en sintonía, gracias amigos de Horizontes, hoy es especial, sí, así es, hoy es especial, porque los días que ustedes están acostumbrados a escuchar a don Maynor Anchía aquí, generalmente los días jueves de ANEP, pero en estos días queremos hacer este resumen. Igualmente le saludan a don Maynor Anchía aquí, desde Ciudad Quesada, San Carlos, no me dicen específicamente dónde. Saludos amigos de Horizonte, saludos a don Maynor Anchía de Ciudad Quesada, San Carlos. Todos estamos con las botas bien puestas aquí, cumpliendo y respaldando la labor del ministro. Muy bien, me gusta eso. Igualmente aquí dicen de Guadalupe, saludos para los amigos de Horizontes. Ah, bueno, el amigo Tommy, policía desde Tortuguero. Muy bien, qué dichoso Tommy que está en Tortuguero. Cambiemos, Tommy, usted se viene para San José, que está este tránsito dificilísimo, y yo me voy para Tortuguero. Gracias, Tommy, por el reporte de sintonía. Tenemos una gran cantidad de reportes de sintonía que los vamos a ir leyendo poco a poco. Igualmente, los comentarios que nos vienen llegando. Nelson Cortés reporta sintonía. Roy también. Ruth Madrigal también. Vamos a ver qué dice doña Ruth Madrigal. Dice, vamos a ver, doña Ruth Madrigal está reportando sintonía. Francisco reporta sintonía. Tenemos una gran cantidad de reportes. Ronald Jesús, también un saludo para ustedes, Ronald. Muchísimas gracias por estar en compañía de Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. El amigo cuyo teléfono termina en 0449, ese no tenemos el nombre, así es que muchísimas gracias. Igualmente para, vamos a ver, Jorge Esteban Matarrita dice, efectivamente sí nos han, seguramente de Fuerza Pública, sí nos han ayudado a que las cosas cambien. Me gustaría un comentario de don Maynor Anchía en cuanto a las jefaturas. ¿Cree don Maynor que han cambiado todas las jefaturas o cambiará o faltará para ese cambio? Bueno, yo me voy a adelantar a lo que don Maynor Anchía nos va a decir. Eso está para la otra parte, pero exactamente. Sí, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, gracias don Mario Mazariegos, que está reportando sintonía también. Realmente, ahorita vamos a hablar en cuanto a eso. Recuerde que las personas en los gustos, colores, sabores y actitudes de las personas es como entrar a una heladería. Hay de todos los sabores y de todos los colores. Continúe, don Mario. Ah, bueno, nos dice aquí, vamos a ver, otro que no quiero dejarlo para luego, don Maynor, un momentito, es que me tienen bombardeado aquí, estamos con dos WhatsApp, dice aquí, Gerardo Alfaro, en sintonía, corresponsal, saludos, dice Gerardo Alfaro, ok, gracias Gerardo por estar en sintonía. Don Dagoberto, que siempre nos escucha, Dagoberto Suárez, saludos desde el bello y próspero cantón de San Carlos, cuna del desarrollo de la zona norte. Muy bien, don Dagoberto, así me gusta, con orgullo de san carleño, como tiene que ser. Tommy Policía, aquí nos está enviando algunos comentarios que ahorita se los vamos a leer. Don Julio, vamos a ver qué nos dice don Julio, que es una de las personas que siempre nos sigue, conectado 24/7 con Horizontes, excelente tema, gracias don Julio, muchísimas gracias. Ramón Rodríguez, buenas tardes don Edgar, estaremos sintonizados, gracias don Ramón por acompañarnos siempre. Allen Ulloa, vamos a ver qué nos dice Allen Ulloa, nos dice por acá, vamos a ver, reporte de sintonía solamente. Gerardo Brenes también, dice Gerardo Brenes, reporte de sintonía. Tenemos una gran cantidad de mensajes. Ahorita vamos a seguir. Recuerden, amigos y amigas, tenemos abierto el WhatsApp para que ustedes participen con reportes de sintonía, con comentarios, con preguntas o aportes para don Maynor Anchía, que hoy está con nosotros con la finalidad de que nos haga un resumen en cuanto a lo que ha ocurrido durante este año 2018 en el Ministerio de Seguridad Pública. Hemos querido hablar con don Maynor para quien nos diga el resumen del año, lo positivo, lo negativo y lo pendiente. ¿Le queda algo de lo positivo? Vamos a pasar a lo negativo. Pues nada más resaltar, no sé cómo estamos con el tiempo, pero sí resaltar, no, verdad, que falta muchísimo por hacer. Ahorita lo vamos a ir detallando, pero uno no puede dejar de
ser objetivo, de ser equilibrado y de entender en cuál es el proceso que está inmerso. Desde que yo estoy hace 6 años en ANEP, es la primera vez que hemos logrado estar en el despacho del ministro de Seguridad Pública por lo menos unas 6 veces. La primera vez. Magnífico. Que hemos también estado en el despacho del viceministro Eduardo Solano, en el despacho de la viceministra Doña Fiorella, en el despacho del director general, al menos en 3 oportunidades. Don Luis Carlos Castillo, otro viceministro. No hemos estado todavía donde don Luis Carlos y donde don Enrique Arguedas, que es un caballero con el que tenemos, gracias a Dios, una buena comunicación, pero esos son los que nos faltan, están pendientes. Pero además también, no voy a mencionar los nombres para evitar suspicacias y malos entendidos, pero también varios directores regionales están en esa misma sintonía. Yo asumo que es una disposición de la propia cartera, del propio ministro, ¿verdad? Y lo han entendido así. Y eso nos ha alivianado mucho las cosas, nos ha favorecido el proceso y entonces favorece a todas las partes, porque nosotros tenemos más confianza para decirle a un director, aquí está esta información, ¿verdad? Es que la pongo a su conocimiento y para que usted la valore. Excelente. Y están resolviendo en lo interno sin que se generen tantos problemas. Eso es ganar, ¿verdad? Alguna gente no lo ha entendido así, son menos, no lo ha entendido así y esperamos que se haga lo que se tiene que hacer, y esto lo vamos a mencionar, don Edgar. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy viernes tenemos un programa especial con la participación de don Maynor Anchía. Repito, el tema de hoy, resumen del año 2018, lo positivo, lo negativo y lo pendiente en fuerza pública. En esta primera parte hemos hablado acerca de lo positivo. Aprovecho para leer un mensaje que nos envían acá desde Grecia, comunidad que trata de tener trascendencia no solo al oeste, sino para el país. ¡Qué lindo eso! Orgullo de los vecinos de Grecia también. Don Eddie Sequeira, un abrazo a la distancia, mis respetos, don Eddie, y gracias por mandarnos un mensaje. Ustedes pueden enviar sus mensajes al 83-41-41-42. Repito, WhatsApp, programa Horizontes, para que lo guarde ahí en su teléfono. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Don Maynor, ¿me permite ir a una pausa? A la orden, sí, señor. Gracias. Antes venimos con las buenas noticias del Banco Nacional. El Banco Nacional le tiene un mensaje de interés. Escuchemos. Pague su marchamo con el Banco Nacional y gánese un vehículo eléctrico. Un cliente puede ganar hasta 5 acciones electrónicas con el mismo pago de marchamo según la modalidad que escoja. 1. Una acción al cancelar su marchamo con el banco. 2. Otra acción si financia su pago con las tarjetas de crédito en la modalidad de 0 interés. 3. Otra acción si adquiere un marchamo ecológico. 4. Otra acción si adquiere un ahorro programado para el pago del marchamo 2020. Y 5. Otra acción si tiene ecolones y paga su marchamo con el banco. Puede pagar su marchamo en cualquier oficina del Banco Nacional en todo el país, BN Internet Banking, BN Móvil y su red de BN Servicios, que ya suman más de 3.200 comercios en todo el país. Estas son las buenas noticias del Banco Nacional aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Ahora sí, vamos a ir a una pausa comercial para venir de nuevo a escuchar a don Maynor Anchía. Cuando regresemos, porque el tiempo corre, vamos a ir entrando con lo negativo y lo pendiente. Usted escucha Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. No nos cambien, que ya regresamos. Cuando usted compra lotería, hay miles de jóvenes que ganan. Este año, la Junta de Protección Social destinó más de 1.600 millones de colones para programas de atención a personas menores de edad en condiciones de abandono y vulnerabilidad. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan formación y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Cuando usted juega, muchas personas ganan. Junta de Protección Social, para hacer el bien.
todos los niños y niñas a vacunarse contra el sarampión. A partir del 12 de diciembre, la Caja iniciará una vacunación extraordinaria contra el sarampión. Para todos los menores con edades entre los 15 meses y menos de 10 años, la vacuna la deben recibir todos los niños, incluso aquellos que tienen el esquema completo, pues así se reforzará la protección para todos. Busque la vacuna en el EVAIS o área de salud que le corresponda. Vacune a sus niñas y niños, es su derecho y su deber. Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando chocas a 80 kilómetros por hora, la velocidad combinada con la ausencia del cinturón provocan que los pasajeros traseros sean incapaces de soportar la energía cinética que se genera, haciéndolos impactar contra la parte interna del carro con un peso 20 veces superior al original, generando lesiones graves y hasta la muerte. El impacto incluso contra los asientos delanteros puede matar a los demás ocupantes del vehículo. Pensalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de COSEBI, MOB y la Policía de Tránsito. Soy David, mecánico automotriz, y tengo 25 años de trabajar con motores diésel y gasolina. Enhorabuena, Costa Rica sigue la tendencia mundial de disminuir los combustibles, el azufre y otros componentes que contaminan el ambiente y afectan la salud pública. Pero tenga presente que todo vehículo, sea nuevo o usado, requiere un adecuado mantenimiento rutinario para garantizar su eficiencia y rendimiento. Los combustibles que expende Recope son de alta calidad, favorecen el buen funcionamiento del motor y protegen el ambiente. Recope, calidad garantizada. En Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, trabajamos siempre pensando en ustedes. Y en esta época tan especial, los esperamos con los mejores cortes de carnes y mariscos al estilo La Cascada. Tradición y experiencia gastronómica. Garantizamos que su evento o reunión familiar sea un éxito. Reservaciones al 2228-0906. Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú. Muchas gracias por contar con nosotros en estas fiestas de fin de año. De parte de nuestra gran familia de Restaurante La Cascada, le deseamos una feliz Navidad y que nuestra amistad perdure por todo el tiempo. Celebremos juntos. ¡Felices fiestas! Cuando usted compra lotería, miles de personas adultas mayores ganan. Este año, la Junta de Protección Social destinó más de 1.800 millones de colones de las utilidades de la Lotería Nacional para organizaciones que atienden y protegen a las personas adultas mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en financiar instituciones que dan apoyo y cuido a poblaciones en condición de riesgo. Cuando usted juega, muchas personas ganan. Junta de Protección Social, para hacer el bien. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Okay. Estamos en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hemos retornado en vivo, en directo, con don Maynor Anchía, quien se encuentra allá en la zona hermosísima, en la zona sur, en Palmar Norte. Desde allá está participando con todo el país a través de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, la 96.3 de Radio Centro, la radio completa, y para todo el mundo a través de nuestro Facebook. En Facebook búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Hágase amigo nuestro, Programa Horizontes Costa Rica, búsquenos en Facebook, ingrese ahí, dele me gusta, y también recuerde guardar nuestro WhatsApp para que nos envíe denuncias, comentarios, audios, videos, noticias, preguntas, reportes de sintonía de cualquier parte del país o de cualquier lugar donde usted se encuentre. Nuestro WhatsApp, 83-41-41-42. Don Denis Castillo o don Brian, les hago una pregunta para irme acomodando con don Maynor. ¿Cuánto nos queda más o menos de programa? Cuando ustedes tengan el tiempo, me indican, por favor, para no abusarnos con el tiempo. Don Maynor, vamos ahora con lo negativo. Y le pregunto directamente, porque inclusive el señor ministro, cuando estaba el otro día acá en Horizontes, me decía, no, pero no me lea solo los mensajes bonitos, léame también los que son duros. A mí me gusta que me hablen con franqueza, ¿no? Decía don Michael Soto. Entonces, claro, vamos con lo negativo. Bueno, ¿qué encuentro negativo? Ya,
aquí es donde ya entramos a lo que le estaban planteando a usted en un mensaje. Podemos considerar como dentro del activo el que algunas personas se mantengan en puestos de jerarquía sin contar con los méritos, sin contar con la experiencia, sin contar con el liderazgo y con el talento para ejercer un cargo de tanta relevancia. Y entonces nosotros seguimos enterándonos de algunas situaciones que, valga reiterar, como tenemos una comunicación muy fluida, hacemos reconocimiento inmediato del ministro o del director general por la línea interna, pero que denota esa carencia, ¿verdad?, de talento, de madurez, de experiencia y de méritos. Cuando usted se da cuenta que una persona que tiene un cargo de dirección o de subdirección provoca roces y divisiones en la región donde está, esa persona no debe estar ahí. Porque está haciendo un daño a la seguridad. Le está haciendo un daño a las personas que trabajan en su región, pero le hace un daño a la seguridad del país. Entonces esas personas no deberían estar, y eso es parte de lo negativo, que algunas personas se mantuvieron, ¿verdad?, a pesar de el cambio de administración y a pesar de no contar con esos ingredientes tan importantes que cité hace un minuto. Luego nos parece que sigue siendo un poco lenta la respuesta, eso hay que decirlo, ¿verdad? Le remitimos oficios a las autoridades y se tardan no 10 días, no 15 días, a veces 2 meses, 3 meses, y hay que insistir para tener una respuesta. Nos parece que algo debe hacerse para que las personas que están inmersas en el proceso colaboren y las respuestas sean más expeditas, porque tienen que ver con darle solución a algún problema que se requiere solución, ¿verdad? Valga la reiteración. Eso sigue siendo un tema ahí pendiente. Nos parece también, respetuosamente, lo hemos hecho público, que el haberle dado continuidad a algunos programas que traía la anterior administración en materia de seguridad ciudadana y de prevención, no se puede ver como algo positivo. Lo consideramos por eso y por tanto como negativo, porque ya no dieron resultados y no los van a dar. Hemos dicho que si se hace lo mismo no se tendrá ningún resultado diferente, ¿verdad? Como negativo, aunque es más posiblemente vinculado al Poder Ejecutivo, la falta de un modelo propio de seguridad. Seguimos creciendo desde una política de Estado. Quienes estaban anteriormente al frente de la cartera de seguridad pública copiaron el modelo colombiano, prácticamente. Ese fue el modelo que quisieron implementar y se fueron a Colombia y vinieron a contraparte. Me está escuchando, me está recibiendo y está atendiendo. Yo no tengo por qué comportarme de otra manera, ¿verdad? Hay que aclarar eso. No es que haya ningún compromiso, no es que se esté haciendo nada contrario a nuestros principios, a lo que hemos hecho para favorecer el bien común, para favorecer el derecho de nuestros compañeros y compañeras. Es que hay mayor anuencia a recibirnos, a escucharnos y a tomar nota y a ir solucionando. Algunas cosas se han ido resolviendo. Hay muchos compañeros y compañeras que pueden dar cuenta de eso. Gente que ha acudido a nosotros y que a través de nosotros se le ha resuelto algún problema. Hace unos días resolvimos un problema, voy a decir la región, en Cartago, donde intervino el director y uno de los subdirectores, ¿verdad? Y atendieron y con diligencia resolvieron. Entonces no tenemos por qué pelearnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en algún momento fue necesario hacer denuncias, fue un momento histórico, en ese momento se nos dio una información, la valoramos y la presentamos al ministro público, punto. Si en este momento a mí me presentan indicios, me presentan documentos, me presentan algo que me permita volver a plantear una denuncia en el Ministerio Público, yo lo voy a hacer, pero no tengo nada en este momento. Yo lo que le decía a alguien, si usted me muestra o si usted me trae y me dice que el actual director general o el subdirector general, don Daniel o don Enrique, carecen de requisitos para estar en esos cargos, pues yo haré las valoraciones pertinentes y si es necesario hacer denuncia, la voy a hacer. Pero hasta donde yo conozco, están con todo en regla, porque ya es parte de lo que habíamos revisado anteriormente, ¿verdad? Igual como hay muchos otros compañeros que nosotros consideramos que cumplieron con el proceso que establece la Ley General de Policía para acceder a cargos de jerarquía. Entonces, eso es, ¿verdad? Eso es un tema de madurez y de equilibrio, ¿verdad?
Hecha la aclaración, nos quedan unos 8 minutos de programa. No sé si le queda algo más de lo negativo y entramos con lo pendiente. Bueno, más bien, pues, para continuar con esto que estábamos conversando, quiero decirle que hace un par de días me llegó una notificación de la Inspección Fiscal del Poder Judicial que recomienda una suspensión de 3 días sin goce de salario para la fiscala que conoció en ese momento la denuncia penal interpuesta por presuntos nombramientos ilegales, que ciertamente fue sobreseída por prescripción de la acción penal, pero están recomendando una suspensión de 3 días sin goce de salario por haber sido negligente en atención de la denuncia en ese momento, ¿verdad? Qué bueno, que es la fiscalía valiente, qué bueno. Pues pensamos que la institución fiscal está encontrando lo que nosotros mostramos, que en efecto hubo negligencia, que algo no se manejó bien. No queremos ahondar en el tema, pero eso es señal inequívoca de que llevábamos razón, de que algo tenía que hacerse y que no se hizo, ¿verdad? Y listo, ahí murió, ya es cosa juzgada y hasta ahí no pudimos hacer más, hicimos lo que creímos conveniente, lo que pudimos hacer de acuerdo a nuestro Estado de Derecho, y listo, para nosotros ya es un asunto terminado. Perfecto, bueno, me parece que está sumamente clara la expresión suya. Pendiente, ¿qué nos queda pendiente? Bueno, nos parece que todavía está pendiente el erradicar algunos feudalismos, ¿verdad? Esos que se creen dueños de una parcela. Sí, todavía quedan algunos gamonales en fuerza pública que... Esos pocos gamonales que creen erróneamente que porque tienen algunos años, pues tienen ventaja sobre el resto, que pueden hacer lo que les viene en gana. Eso no funciona así. Al final siguen siendo funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad, ¿verdad? Con los mismos deberes y los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Entonces, eso es importante, eso es una tarea que tiene pendiente pues, el señor ministro, ¿verdad? Que se lo hemos dicho de manera franca en esos espacios de diálogo que hemos sostenido, que pues hay algunas personas que se escudan, cuando le hemos mostrado que no están atendiendo nuestras gestiones, nuestros requerimientos y se escudan en resentimientos y bueno, además de ser un tema de inmadurez, evidentemente, ¿verdad? O de que se han creído por encima de la ley, denota que tienen un problema en su personalidad y no aceptan la menor crítica o no aceptan el escrutinio, no aceptan el que nosotros somos parte del contrapeso o parte de la democracia, ¿verdad? Entonces se creen con autoridad y con poder para lastimar a un funcionario, para hacer y deshacer, para violentar inclusive en algunos casos sus derechos, pero ellos nadie los puede tocar. Nos dicen por acá, ¿verdad? Que entonces, esos feudalismos están pendientes. Dice, hay una pregunta que le están haciendo aquí, don Maynor, perdón, que no quiero dejarla porque me la repitió 2 veces sí. La persona. Dice que le dé la opinión en cuanto a las carreras de ascenso, que si desde su óptica hoy día funcionan las cosas parejo o que si siempre se está haciendo como en el pasado, que solamente un grupo son los que tienen acceso a los cursos de ascenso. Bueno, ahora hay mayor apertura con la implementación de la segunda etapa de manual de clases policiales. Ahora hay más gente que está yendo a hacer cursos de inspectores, de sargentos, de oficiales ejecutivos, ¿verdad? Hay más cursos de comandantes. Lo que sigue siendo de alguna manera necesario modificar es cómo accede la persona a un puesto de comandante, ¿verdad? De cómo accede un funcionario o una funcionaria a un puesto de subdirección. Todavía nos parece que ahí hay un tema que tiene que revisarse, atenderse, ojalá que don Michael lo haga, ¿verdad? Pero sí hay más apertura. Igual hay una serie de deficiencias, ¿no? en torno a la formación, en torno a los instructores. Yo no consigo que en la escuela esté de instructor una persona que no tiene autoridad moral para estar ahí. No tiene ninguna autoridad moral para ser instructor. Y ahí lo tienen. Una persona que forma parte del grupo que está, vive indispuesto conmigo, ¿verdad? Pero es porque tengo autoridad moral sobre él. Y ellos tienen instructor, ¿verdad? Una persona que fue sancionada, ¿verdad? Una persona que moralmente no debería, porque para ser instructor de cualquier curso de formación policial, el funcionario o la funcionaria debe tener autoridad moral. Y ahí está, ¿verdad? Y le hace daño a mucha gente, porque además es una persona, digamos, nociva, que
que cada vez que se encuentra con algún funcionario que fue parte de su entorno o que fue de su subalterno, que en algún momento mostraron alguna inconformidad con su trabajo, entonces toma ventaja y se aprovecha de su posición. Es una persona que yo he dicho muchas veces, no merece el mínimo respeto. ¿Por qué cree usted que se mantiene ese tipo de personas? Porque ¿tendrá conocimiento el director de la escuela o de la academia de policía? ¿Tendrá conocimiento el señor viceministro? Claro que lo sabe don Eric, y don Eric sabe mucho más de lo que estoy diciendo, porque don Eric conoce bien toda la situación de esa persona. Pero bueno, ahí la tiene. Y sabe también el señor ministro, porque se lo dije de manera franca, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de lo que tiene que mejorarse, como también tiene que mejorarse la formación de manera integral, ¿verdad? La malla curricular, yo insisto, tiene que ampliarse, tiene que mejorarse para beneficio de los futuros policías, de los actores y de la misma población del país. Es necesario invertir más en seguridad, don Edgar, eso es impostergable. De lo contrario, hemos dado la ventaja al narcotráfico, al crimen organizado, a la delincuencia. Nos queda pendiente la reglamentación de roles, que aunque ya tenemos un plazo, bueno, hasta que no estén listos, pues vamos a seguir manejando como pendiente, ¿verdad? El tema de reglamentar roles y otros aspectos administrativos. Queda pendiente, por supuesto, mejorar infraestructura, el tema de avituallamiento. Ahí estamos viendo un asunto con la alimentación, porque resulta que se reduce la alimentación, pero sin ningún estudio de campo, ¿verdad? O sea, no hay un estudio porque ya nosotros hicimos las indagatorias, no hay un estudio que personalizadamente, individualmente, determine que una persona debe consumir X cantidad de alimentos o determinada dieta porque va a mejorar su salud o ¿verdad? O porque lo requiere así en razón de su condición actual. No se ha hecho eso y nada más, pues hay un departamento que dice, se reduce, lo que se conoce como global, se reducen los granos, se reduce esto y eso. Entonces estamos recibiendo constantemente mensajes de situaciones donde no hay arroz, no hay aceite, no hay acompañamiento, no hay azúcar, ¿verdad? Y eso es un tema que es contraproducente, porque entonces tenemos a la policía en malas condiciones. Igual, aquí le damos ventaja al delincuente. Minuto y medio nos queda, Omaino Aranchía. Le solicitaría yo que le envíe, hay miles de policías escuchándolo en este momento y miles de familiares de policías y miles de ciudadanos que apreciamos la labor de la gente de la Fuerza Pública. ¿Cuál sería su mensaje para estos días, hoy 21 de diciembre? Bueno, primero que todo, que nunca olviden que en casa les esperan, que nunca olviden que la primera línea de seguridad, que los héroes están en los cementerios, que hay que hacer lo que la ley nos permite hacer, lo que humanamente podemos hacer, que nadie se crea más, ¿verdad? Más allá de lo que su capacidad real le permita para actuar, para intervenir, porque nos duele mucho cuando vemos situaciones que enlutan a la familia de la fuerza pública y a las familias de nuestros compañeros y compañeras. Desearles, por supuesto, que pasen una muy feliz Navidad, que el próximo año sea de muchos éxitos, que podamos seguir construyendo juntos mejores condiciones. Nos parece que si la línea sigue así como va, de comunicación, de diálogo, diáfano, respetuoso, podemos lograr muchas cosas. Vi que el ministro habla también de una mejora en el salario de los policías, pues entonces siento que vamos a poder empujar juntos por eso que es tan justo y tan necesario. ¿Verdad? Entonces, agradecerles por permitirnos servirles. Yo siempre estoy disponible. Siento. De hecho, Omega, yo estoy en el sur, pero estoy disponible. Yo atiendo las llamadas, atiendo los mensajes al WhatsApp. Muy bien. Y ahí en ANEP, igual, Maynard Anchía, Jonathan Flores, estamos siempre dispuestos a atenderles. Igual está Kenji, la compañera que nos ayuda. Cuando son temas legales, pasan directo a la unidad jurídica, pero nosotros estamos ahí para servirles. El tiempo nos ganó, don Maynard. Muchísimas gracias. Bendiciones para usted y para todos los miles de oyentes de Horizonte. Gracias, don Maynard Anchía. Nosotros, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos encontramos el lunes a las 3 de la tarde. Pásela bien, pásela en familia, no ingiera bebidas alcohólicas, no use drogas. Lunes 3 de la tarde, Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Hasta pronto, amigos. Cuando usted compra lotería, miles de familias ganan. Este año.